Saludo, buenos días por la mañana. Suelen decir en mi rancho, ese rancho pequeñito que es nada más y nada menos que la Ciudad de México, mi ciudad natal, mi tierra natal. Eh, bueno, eh, jueves de Master Legacy Talk. Por ahí dicen que mañana ma mañana van a pronunciar. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y los jueves decimos jueves de Master Legacy Talk, un espacio creado para tu crecimiento. Bien recuerdo cuando surgió la idea, el proyecto, eh, diríamos la visión de esta plataforma. Fue en medio de la pandemia cuando más necesitábamos comunicación, ánimo, asesoría, formación, testimonios inspiracionales. Y es así, como ya cumplimos, ya vamos más de dos años, jueves tras jueves, presentándonos con nuestros eh, premiers, nuestros master, ahora nuestros elite, eh, que a toda generosidad comparten, comparten. Jueves de Master Legacy Talk. Bueno, antes que otra cosa también, es época navideña y con su permiso, aquí estoy yo, aquí. Ojalá se aprecie bien. Ok, ¡Feliz Navidad! Ok, bien. Y el, y el, el cascabel como la película de Polar Express. Okay. Bien. Si ven correr una lágrima por mi mejilla, confío en que sabrán comprenderme. Esta es una mañana especial en donde me toca dirigir, conducir. Esta, esta sesión de, de Master Legacy Talk con una compañía, con una, con una persona que obviamente llena mi corazón. Entonces, eh, eh, insisto, sabrán comprenderme si de pronto va, ca, va cayendo una lágrima por mi mejilla. Qué mejor testimonio que el que legado. Qué mejor testimonio. Que la trascendencia, la dinastía, ¿verdad? Y cuando el negocio es bueno, puedes traer a la familia. Hemos encontrado algo digno de compartir. La persona que hoy nos va a brindar generosamente su testimonio, sus preceptos de éxito, es alguien al que solían, solían, espero que ya no suceda, solían preguntarle en la convención. Ah. ¿Tú eres hijo de Adrián y Laura Olmedo? Y, y él contestaba, no, yo soy César Olmedo. Su característica, su personalidad, eh, su autenticidad es más que ser hijo de su servidor y, y de mi amada Laura, él es quien es por él, ¿verdad? César Olmedo. 40 años de edad. Eh, eh, obviamente conoció Royal Prestige desde muy temprana edad. Él dice que creció o lo incubamos en una olla tamalera, ¿verdad? Y inició y joven, muy joven. Me acuerdo una vez que dijo, uh, le dijo a, a Laura, le dijo, mamá, soy JB y tengo 16 mil dólares que no hacer con ellos. Y le dije, bueno, pues si quieres, préstamelos, so, los ponemos a trabajar, ¿verdad? Entonces, él conoce de Royal Prestige. Eh, felizmente en, en unión con Nori, su esposa, eh, una familia de tres, de tres hijos, eh, entre ella mi adorada Isabela, eh, eh, arquitecto de profesión, okay, dedicado a las ventas por pasión, okay, y bueno, yo tendría todo el día para explicarles más de él, pero ¿qué les parece si damos paso a nuestro invitado de hoy? Nada más y nada menos que mi me orgullo, el señor César David Olvedo. Adelante, César. Gracias, gracias. Este eh, bueno, igual, este eh, o sea, guerra prevenida no mata soldado, ¿no? También hay por si sí me sale una lagrimita por ahí después de escuchar esas, esas palabras, ¿no? Un, un honor. Este, gracias a todo el equipo de Master Legacy Talk, gracias, obvio, a mi papá obvio a mi mamá porque sabemos que detrás de mi papá todo lo que sucede también ahí está presente mi mamá. Este, y gracias a todos ustedes por regalarme un poquito de su atención. La verdad, para mí eso, eh, para el tipo de persona que soy yo, el que alguien me regale su atención, eh, lo valoro mucho, 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 ¿no? Entonces, este, ¿de qué vamos a platicar? O sea, gran, gran sorpresa ahorita al ver a, a mi papá presentándome justo ayer. Preguntaba y, y, y nadie nunca me quiso decir. O sea, quién, con quién voy a compartir, quién va a ser el, el, el facilitador y, y hermoso esto. Este y aprovechando también para desearles a todos felices fiestas, feliz Navidad. Espero se encuentren, eh, o sea, disfrutando de los logros del año, ¿ok? Y qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Miren. Eh, He escuchado los testimonios de nuestros colegas eh, ahorita que escuchaba la presentación de, de, de la trayectoria de Master Legacy Talk, o sea, creo que ya van más de 130 jueves donde alguno de nuestros colegas comparte algo, comparte hermosos regalos, hace hermosas invitaciones. Y en esta ocasión, aprovechando el buen trabajo que han hecho ellos, me voy un poquito a otro lado y eh, me pongo a compartir con ustedes directamente algo así como que de acción. Eh, dentro del privilegio de trabajar con Adrián y con Laura, eh, siempre compartimos el, hay que entregar a la gente un mensaje de esperanza y un plan. Un mensaje de esperanza y un plan. Entonces, gracias a la dinámica que tenemos los cuatro Olmedo, por lo regular yo me enfoco en lo que viene siendo el plan. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. O sea, que el día de hoy, ustedes al cerrar, eh, al estar cerrando este 2022. Que tengan algo que pueden decir, esto lo puedo poner en práctica para garantizar no solamente un buen 2023, sino empezar a garantizar el 2025 y, ¿por qué no hasta el 2026? Que va alineado con lo que quiere Highside para los próximos años. Y muy importante que nosotros podamos aprovechar al máximo lo que viene siendo la oportunidad de Royal Prestige. Entonces, les comparto más o menos de dónde viene esto que vamos a platicar el día de hoy. Hace aproximadamente, o sea, mucha gente no lo sabe, pero yo me hice DJ, espero Highside no me cierre el número, ok. Yo me hice DJ en noviembre, eh, noviembre, diciembre, y Adrián y Laura se fueron a Chicago en abril. Entonces, yo, o sea, en realidad, trabajar a la par de ellos en esa etapa no fue posible. No fue posible, o sea, he compartido que yo tengo mucho cariño con la gente de Chicago, con David Peñerrera, con Jorge Rojas y todos sus grupos, porque son parte de eso. Así como que yo digo, bueno, no estuve al lado de Adrián y de Laura, y mira, gracias a Dios están ellos, ellos sí lo estuvieron. Pero en el 2010, ¿ok? Surge un hermoso regalo y es el retorno de Adrián y de Laura a California. Y en el 2011 se me presenta una oportunidad de oro. Y me pregunta Adrián, me pregunta Laura, mis papás, si yo estaría dispuesto a iniciar un programa, yo lo vi como de internado, como de pasante, y era trabajar seis meses en el área de asociar, seis meses en el área de entrenar y seis meses en el área de desarrollo de territorio. O sea, para mí esto fue mejor que cualquier universidad, para mí esto fue mejor que cualquier otra cosa que me podrían haber dado, porque fue una oportunidad ya con experiencia, ya con cantidad de tropiezos, ya con cantidad de logros, de poder desde un nivel de madurez trabajar a la par de ellos y verdaderamente aprender qué es lo que hacemos. ¿Ok? Y trabajar con Adrián y con Laura. Paul, si, me, si, si vamos a la siguiente, por favor. Okay. Trabajar con Adrián y con Laura quiere decir trabajar con gente totalmente apasionada, okay? gente que está totalmente obsesionada y enamorada con el arte de asociar. Y la mejor frase que yo escucho que pueda compartir con ustedes, que demuestra cómo es trabajar con Adrián, cómo es trabajar con Laura, okay? ahora cómo es trabajar como Olmedos, es reclutar que sea tu romance de todos los días, okay, y o sea, no sé, no, hay una película que se llama como si fuera la primera vez, en inglés se llama Fifty First Dates, donde la chica cada noche que se va a dormir pierde la memoria, y entonces esa es una gran dinámica para el reclutamiento, o sea, porque cada noche que se iba a dormir Perdía la memoria, entonces el cuate con el que ella estaba cada día se tenía que encargar de enamorarla otra vez. Y entonces para mí cuando se presenta esta oportunidad de trabajar ese año y medio en estas áreas que deseamos, algo que venía a mi mente es cómo puedo yo capturar la esencia de Adrián y de Laura en el espacio de social. Y les voy a ser franco, al principio fue por cuestiones totalmente egoístas. Porque yo decía, Adrián y Laura no me van a durar para siempre. El otro día veía vi un video que me decía, me gusta tanto mi trabajo que cada día lo quiero hacer menos. Ok, entonces yo veía esto, veía a Adrián, veía a Laura y le digo, ¿cómo le puedo hacer para poder capturar la esencia de esta frase? Y entonces platicando con ellos, sale el siguiente descubrimiento, la siguiente distinción. Paul, si ¿sí me ayudas con la siguiente lámina. Y decíamos nosotros, ¿qué sucedería si en lugar de ser quienes más reclutamos, nos convertimos en el territorio que más recluta? Y esto nos permitió, nos permitió perdón, crear un mundo nuevo para nosotros. Porque los que tienen un poco más de tiempo en Royal Prestige, ¿okay? creo que se han dado cuenta que eh, o se dieron cuenta que por muchos años constantemente Adrián y Laura eran de los mejores reclutadores el trofeo nada más tiene espacio para una persona entonces decía Adrián Olmedo y por muchos años primero segundo tercero primero segundo tercero hay en competencia con otras personas geniales también ok pero de repente nos ponemos a pensar qué sucedería si en lugar de ser quienes más reclutan ya estábamos trabajando juntos ok ya estábamos trabajando la misma distribución en ese momento nos convertimos en el territorio que más recluta. En otras palabras, ¿ok? ¿Qué sucedería si, como la buena frase del chef de Ratatouille que dice, todo el mundo puede cocinar, que pudiésemos estructurar esto para que todo el mundo pueda asociar? Y gracias a Dios, gracias a la dedicación, gracias a esa esencia que pudimos nosotros embotellar, ¿ok? Por muchos años estuvimos ahí encima, arriba, en los top en actividad de reclutamiento como territorio. Me acuerdo yo mucho, la competencia era constante entre Pedro Iriarte, el territorio de Pedro Iriarte, el territorio de nosotros, el territorio de Eduardo Casale, constantemente viendo quién sometía más planillas de nuevos emprendedores. Y esto vino a base de que pudimos nosotros, como les comentaba, embotellar el proceso. ¿Okay? Gracias a esto también nos permitió el, el, el asistir. Porque claro, cada quien hace su parte, o sea, y, y el mérito es más que, más que nada de ellos, pero nos permitió el asistirlos en desarrollar tres premiers. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Quiero compartir a base de esta esencia, qué es lo que nosotros pudimos embotellar. Pasamos a la siguiente, por favor, Paul. Okay. Y les digo, este, por lo regular esto lo comparto a veces hasta en cuatro sábados, o sea, dos horas por sábado. Ahorita nada más les comparto lo más básico porque pues ustedes a su alrededor seguro tienen cantidad de ejemplos de gente que ya sabe hacer la actividad. Entonces solamente les comparto cuál desde nuestro punto de vista es el proceso de asociar para que todo el mundo lo pueda hacer. Porque en realidad no creo que se trata de que para poder asociar tengas que ser un Pedro Iriarte, un Freddy Reynoso. Un Adrián Olmedo. Creo que para que nosotros podamos asociar, se trata de, así como la venta, poder presentar un proceso lógico que la gente sepa que si lo repite, puede tener X resultados. Y este proceso va así: número uno, iniciar. Número dos, invitar. Número tres, seguimiento. Cuatro, entrevista. Cinco, entrenamiento. Seis, fast start. Siete, acompañamiento. Y paso número ocho, venta. Y en 45 minutos les digo, no voy a poder darles, o sea, toda la información completa, pero los que me conocen saben que, o sea, yo estoy más que dispuesto a compartir. Me encanta, me, eh, me siento muy valioso cuando gente se me acerca para preguntarme más. Entonces, quedo a su servicio si algo no queda claro el día de hoy. ¿Ok? En una ocasión, el buen Eduardo Martí me comentó que el propósito de una conferencia es desarrollar curiosidad e inquietud. Un taller ya es enseñar, ya es practicar. Entonces, lo que me encantaría es que ustedes puedan tener la inquietud, la curiosidad de que este sistema les pueda dar resultados a ustedes o este proceso. Bien, vamos a empezar con la primera, Paul, por favor, que es iniciar. Y esta frase es muy importante. Nadie puede defender aquello que no ama. Por consecuencia, nadie puede amar aquello que no conoce. ¿Ok? Cuando hablamos de iniciar, esto fue algo que, que me ayudó el señor Carlos Pinzón, Carlos Alberto Pinzón a descubrir, porque le preguntaban, ¿cómo asocio? Y él le pregunta a la persona, le dice, una pregunta, antes de asociar, ¿tú ya te asociaste a ti mismo, tú ya te reclutaste a ti mismo a la idea de asociar? Y yo quedé así, como, oye, eso tiene mucha verdad. Nadie puede defender aquello que no ama, nadie puede amar aquello que no conoce. Entonces, cuando tú vas a invitar, cuando tú vas a asociar, cuando tú vas a reclutar, es importante que tú seas el primero que reconoce y que sabe dónde es que está parado. Que te reclutes a ti mismo a esta tremenda oportunidad. Y no me refiero que sí, ya hago la actividad, estoy presente y todo eso. No, que la de veras así en, en, en tu núcleo, en tu centro. Tú verdaderamente lo creas. ¿Cómo se hace esto? Siguiente, por favor. Esto se hace con lo siguiente. Conociendo. Conociendo el producto. Conociendo el sistema. Y conociendo el programa. La mayor parte de nosotros que conocemos el producto estamos enamorados. Lo ofrecemos. Lo representamos. Nos ponemos la playera con el logotipo de Royal Prestige con mucho orgullo. Por todo lo que representa nuestro producto. Por lo rico que sabe el chocolate en la chocolatera. Por lo tremendo que es poder hacer un chicharrón de queso en los Deluxe Easy Release. Por algo tan sencillo que es tan hermoso como el volteado de piña. Como el poder de la licuadora de la Power Blender cuando la enciendes. O sea, de, a de veras conoce el producto usándolo, practicando con él para que te sientas con toda la confianza del mundo de que estás ofreciendo algo de primera. Conoce el sistema, conoce el sistema de tu oficina de ventas, conoce el sistema de entrenamiento en tu oficina, conoce el sistema de reclutamiento de tu oficina, porque cuando tú conoces el sistema de venta, te sientes con más confianza de que si invitas a alguien, ese proceso le va a dar resultados. Conoce el sistema de entrenamiento para que tú sepas que tienes cómo, tienes las herramientas para que esa nueva persona que estás invitando pueda ser exitosa. Y conoce el sistema de reclutamientos pues para que invites, invites, invites. Y por último, conoce el programa, conoce el programa de Royal Prestige, el plan de compensación, el plan de negocios. Conoce cuáles son los beneficios de desarrollar un emprendedor a distribuidor. ¿Cuántos ingresos puedes generar? Conoce cuáles son los beneficios de patrocinar un distribuidor. Los posibles bonos que puede recibir. Conoce los beneficios de ser nivel uno. Ayer hacíamos una cuenta antiera, hacíamos una cuenta básica. El ser nivel uno fácilmente por el mismo trabajo puede representar más de 20 mil dólares al año adicionales. Aparte de que el mayor beneficio es que vas en camino a ser Blue, vas en camino a ser Royal. La diferencia entre un Royal y un Premier Network Leader en ocasiones es un par de años de plan de compañía fuerte. Entonces, conoce el programa también. Ya que conoces eso, entonces el segundo paso es el siguiente. Pablo, ¿me ayudas, por favor? Ok. Y es el de invitar. No siempre podemos controlar el resultado. O sea,. Eh, en ocasiones hemos hecho la mejor presentación de compañía, en ocasiones hemos hecho la mejor presentación de venta y a la hora de la hora el cliente dice no. El prospecto para socio dice no. Y en ocasiones nuestra entrevista fue mala, en ocasiones se quemó el pollo, digámoslo así, pero el cliente de todos modos compra, el socio de todos modos inicia. Y eso es porque no siempre vamos a controlar el resultado, pero siempre podemos controlar la actividad. Marcelo Novaco respondió de una manera que me gustó mucho una pregunta que le hicieron en el Master Legacy Talk. ¿El logotipo en la tarjeta, sí o no? Y él decía, la verdad no importa si estás entregando 20 tarjetas al día. ¿Okay? Dentro del invitar, no se trata de buscar gente y convencerlos a que les guste hacer lo que nosotros hacemos. Se trata de, de buscar gente, de encontrar gente que ya está buscando lo que nosotros ofrecemos. Con ellos vamos a trabajar. Por eso es clave la, la actividad. ¿Y cómo es la actividad? Siguiente, por favor, Paul. Yo digo mucho, encuentra el trabajo dentro del trabajo. Si ya estás haciendo una presentación de venta, invita en la presentación de venta. Muchos distribuidores exitosos en Royal Prestige iniciaron su contacto con Royal Prestige como clientes. Invita. Invita con tarjeta personal ahora si lo quieres llevar a algo más dinámico porque la tarjeta se te hace ya un poquito antigua pues invierte en una de esas tarjetas que nada más con que le pongas el teléfono te conecta con redes sociales y el contacto de la persona ok aprende técnicas efectivas como las cinco preguntas del reclutamiento como la técnica del elevador invita en redes sociales tanto de manera directa como de una manera orgánica, proyectando tu estilo de vida, proyectando no de una manera ostentosa, sino de a de veras como eres, con lo que estás disfrutando. Busca sitios donde tú puedas invitar por internet. Y miren, ahorita que se acaba de acabar el Mundial, siempre pongo este ejemplo. Los equipos que ganaron, el buen equipo de Argentina, digámoslo así, no solamente anotó goles de una manera. Por mucho que hayan metido cinco de penal, digámoslo así, ¿no? Okay. Ahora, ellos anotaron goles de cabecita, de tiro libre, de jugadas diseñadas, de tiro de esquina, de diferentes maneras. No te enfrasques solamente en una manera de invitar. Porque en ocasiones, nos pasa aquí, no sé si pasa en otros lados, uno dice: Es que ya posté diez anuncios. Y por qué no también salir, y Eduardo Casale dice, asociar es socializar, ¿Okay? ¿Por qué no salir a hacer aquellas cosas que te gusta y también invitar a gente a base de ese modelo? Con la presentación, tarjeta personal, cinco preguntas, técnica de elevador, de todas formas, ¿ok? Es muy importante. Y cuando hablamos de invitar, yo siempre hago el ejemplo de, es como invitar a alguien a comer chapulinas. O para mis amigos colombianos, hormigas culonas. Tú vas a llegar con alguien y le dices, ¿quieres un chapulín? Y hay gente que te va a decir que sí, claro, con gusto, les encanta. Hay gente que te va a decir, no, ¿qué te pasa? Ese es un insecto, ¿cómo lo voy a comer? Hay gente que amablemente te va a decir, no, gracias. Hay gente que te va a decir, sí, claro, lo pruebo y a ver si me gusta. El invitar es igual. Va a haber gente que se va a reír, que va a decir como qué te pasa, yo vender, bla bla bla. Va a haber gente que te va a decir no, muchas gracias, no es lo mío. Va a haber gente que te va a decir bueno con gusto lo intento y va a haber gente que te va a decir es justo lo que buscaba. Pero si tú te quedas enfrascado intentando de convencer al que te dijo que no al primer chapulín, rara vez vas a poder llegar al que estaba buscando ya lo que nosotros estamos ofreciendo. Bien, siguiente por favor, Paul. Y de ahí nos vamos al paso número tres, la importancia del seguimiento. Dentro del seguimiento es muy importante poder tener algún tipo de control estadístico porque todo lo que se puede medir se puede mejorar. ¿Okay? ¿Cuánta gente verdaderamente invitaste el mes pasado? ¿Cuánta gente has invitado este año y cómo ha sido ese contacto para que tú puedas ver dónde eres más efectivo? También es importante, así como tenemos un banco de datos para nuestros clientes. Es importante tener un banco de datos para los posibles socios. ¿Ya conseguiste el contacto al momento de invitar? Si no se generó una entrevista en ese momento, si no acordaron verse para platicar un poco más acerca del negocio, ¿okay? es importante llamarle para programar una entrevista. ¿Por qué no también decirlo así? Para programar una visita a nuestra oficina. Invitar a eventos como un open house, como una reunión mensual o una reunión diaria, y también aquellas personas que te gustan. O sea, el asociar es de cazatalentos. De vez en cuando, dales una llamada para mantenerte relevante. Tal vez ellos, cuando originalmente los invitaste, acababan de cambiar de empleo o les ofrecieron, digámoslo así, más dinero en su empleo cuando se dieron cuenta que se iban. Pero tres o seis meses después, se dan cuenta que es un poco más de lo mismo. Y si tú de vez en cuando le haces una llamadita, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Nada más sabes que me topé con tu número y quería ver cómo estás. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo te va en el trabajo? Qué bueno, listo. Felices fiestas. Ya sabes, aquí estamos para servirte. Y si está en su momento, puede que te diga, oye, y una preguntita: ¿todavía me puedes ofrecer oportunidad de empleo? ¿Todavía me puedes ofrecer esa hermosa oportunidad que me presentaste? Pero hay que dar seguimiento. Para la venta, somos muy buenos. Para vender un extractor cash, un nombre, o sea, apuntamos el número, apuntamos toda la información, vamos a la casa del cliente, si no está, lo esperamos, reprogramamos, le llamamos, ¿ok? Casi, casi lo estoqueamos. Y para la asociar. A veces nada más, tenga mi tarjeta y llámeme. Y eso no es lo que más nos va a funcionar. Bien, entonces como ya nosotros ya nos reclutamos para reclutar. Ya estamos invitando, ahora estamos dando seguimiento. ¿Para qué? Para lo siguiente, que viene siendo la entrevista. Ok. Este es un concepto muy propio de la entrevista. Y les digo de dónde salió. Porque yo me sentaba a ver las eh, entrevistas de mi papá. Y eran entrevistas de alguien con tablas, eran entrevistas de alguien de filosofía de vida. El reto es que cuando después alguien más lo quería hacer que aún no tenía las mismas tablas, que aún no tenía tan clara la filosofía de vida, pues sonaban raras. Y habían a veces entrevistas de 45 minutos, de una hora. ¿Qué fue lo que buscamos entonces? Una entrevista donde el propósito principal es caer bien, ser agradable. Que la persona tal vez tenga dudas, pero diga, no entendí todo, pero con ellos me gustaría trabajar. Algo que pueda ser de menos de 25 minutos. Evitar de cierta manera los monólogos o charlas de motivación. ¿Por qué motivo? Porque todavía no tenemos la credibilidad con la persona como para estar hablando de uno mismo. Aparte de que a la gente le gusta más hablar de ellos mismos. ¿Okay? Que sirva de cierta manera como un puente al entrenamiento. En otras palabras, que tenga un buen rompe de hielo. Hazme sentir importante y te haré lo que quieras. Donde tú tienes oportunidad de conocer a la persona que tienes enfrente. Presentar la oportunidad Royal Prestige de una manera efectiva. Y obvio que tengo un cierre. ¿Cuál es el cierre? Una invitación a que participe el entrenamiento y un espacio para poder responder alguna pregunta que pueda tener la persona. Y para esto, o sea, lo que nosotros recomendamos es que se utilice las láminas de oportunidad que ofrece Sight. ¿Okay? Y de preferencia, si se pueden presentar en una tableta, mejor. Y los que me conocen saben que voy a decir, si es iPad, todavía mejor. ¿Okay? Porque va relacionado de una manera diferente en la mente de la gente, ver la tableta, ver producto de Apple, lo que sea. ¿Okay? Siguiente, por favor, Paul. Y entonces ya pasa al entrenamiento. ¿Okay? Y para nosotros el entrenamiento es una excelente herramienta de retención. La persona sale de la entrevista, les digo, con varias dudas. Es más, nos ha tocado gente que se sienta al entrenamiento y aún no entiende que parte de la tarea es venta directa. ¿Ok? Cuando se sientan en el entrenamiento, lo que nosotros buscamos es que la persona diga, me sentí bien, o sea, me sentí bien con el entrenador, me sentí bien con el equipo que estuvo presente y lo, lo que vi. Es algo que me siento capaz de hacer y estaría dispuesto a hacerlo. Eso es lo que nosotros buscamos en el entrenamiento. Entonces, en la entrevista, dice, no entendí todo, pero suena como algo bueno, suena como que hay lo que busca la gente, buen ambiente de trabajo, oportunidad de ascenso y una compañía responsable. Cuando pasa al entrenamiento, dice, oye, aquí hay buen equipo, aquí sí hay buen ambiente, me sentí bien. Y la manera en la que me presentaron las técnicas para llevar a cabo el trabajo, siento que las puedo hacer y me siento capaz de hacerlas. Perdón, y estoy dispuesto a hacerlas. Técnicas básicas de prospectar, de presentar, de cerrar, de invitar. Algo que sea duplicable para que todo el equipo en la oficina lo pueda hacer. Y que de cierta forma sea de interacción, en otras palabras, instrucción y práctica. Nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta mucho eso y se aprende más. ¿Okay? Siguiente, por favor, Paul. ¿Okay? Y entonces vamos a hablar de que ya la persona, o sea, tú ya iniciaste, tú ya estás invitando, estás dando seguimiento, la entrevista es efectiva, el entrenamiento ayuda a conservar a la gente. Ahora nos tenemos que enfocar en los resultados. ¿Okay? Los resultados son adictivos. En otras palabras, si tú como distribuidor estás pensando, es que yo quiero asociar, yo la verdad, el próximo año, yo ya basta, o sea, yo de nivel 2 para arriba el próximo año. Entonces es importante que empieces a tener resultados. ¿Ok? Anthony Robbins dice que cuando tú quieres hacer un cambio significativo y duradero, es importante empezar teniendo resultados. Y el Fast Start solamente lo bautizamos así, o sea, como Fast Start. Es la vacuna, algunos de los peros, si no es que casi todos los peros que tenemos a la hora de asociar. ¿Okay? Por ejemplo, yo he hecho talleres, o sea, con nuestro equipo, y les digo, ¿qué piensas de asociar? Y hay gente que piensa que es una carga, que es mucha responsabilidad, que cuesta dinero, que no están preparados ellos. Entonces, el Fastar nos ha ayudado a poder ir transformando esa mentalidad. ¿De qué se trata el Fast start? Si me ayudas, Paul, con la siguiente. El Fast start se trata de lo siguiente: ¿ok? La primera venta se tiene que hacer dentro de las primeras 72 horas. Yo sabía que la primera venta se tenía que hacer rápido. Y platicando con Juan Carlos Franco, me comentaba: Mira, tenemos un distribuidor que él dice a las primeras 72 horas se tiene que hacer la primera venta. Y dije: Sí, es cierto. El lapso, el periodo de atención que tenemos nosotros para que esa persona esté con nosotros, ¿ok? Es corto, tal vez al tercer día. Dice, ¿sabes qué? No sé, no sé si esto es para mí. Pero si ya generó la primera venta, mejor. Y esta primera venta tiene que venir de la propia fuente de trabajo del nuevo emprendedor. Para que vea que puede tener resultados inmediatos de su propio trabajo. ¿A qué me refiero? No se trata de que yo tenga una cita y le diga, ven, acompáñame, si vendemos, esta venta es tuya. Desde mi punto de vista, no. Porque en ocasiones se hace la venta, nosotros salimos bien emocionados, no, hombre, este cuate vio venta, mi mejor presentación, esto estuvo buenísimo, seguro mañana va a llegar súper motivado. Y por el otro lado, el nuevo posible emprendedor está pensando, bueno, qué bueno, pero pues para vender se tiene que hacer lo que hizo él, yo no me siento capaz de hacer eso. Todavía no sé ni siquiera cómo conseguir clientes. Entonces, no, tal vez no es para mí. Y al otro día ya no regresa al entrenamiento. Pero la broma que tengo es que el viernes sí si se presenta. O el lunes, cuando sea día de paga, se presenta. ¿Por qué? Porque yo le dije que si se vendía, esa venta ya era de ellos. Y entonces el distribuidor, el emprendedor, el DJ lo empieza a relacionar con que me costó. Pero, ¿qué sucedería si el novato, si el emprendedor fuese la fuente de trabajo? Si hubiese salido con él para que busquemos cómo generar cuatro presentaciones en los primeros cuatro días. Es más, nosotros lo presentamos como un cuatro en catorce, pero como es emprendedor, no cliente, no le podemos dar catorce días, le damos cuatro días. Y estas visitas son hechas con acompañamiento, ¿ok? ¿Y qué es el acompañamiento? Siguiente, por favor, Paul. El acompañamiento, ¿ok? Es una visita o múltiples visitas con representantes con experiencia. El representante con experiencia puede ser distribuidor, puede ser un emprendedor ya a punto de hacerse DJ. ¿Ok? Ah, disculpe, nada más agrego, dentro del Fast Start, Okay. Para ir alineado con la compañía, para ir alineado con la oportunidad Royal Prestige, también hay que agregarle ahí. En las primeras dos semanas, que ya tengamos las primeras entrevistas de gente que él o ella invita, para que de, de veras podamos desarrollar distribuidores junior en menos de tres meses. Okay. Bueno, el acompañamiento, representante con experiencia. ¿Cuál es el trabajo del representante con experiencia? El siguiente. Número uno, caer bien. En otras palabras, en camino a la cita, digámoslo así, que platiquen, que platiquen acerca de los intereses de la persona, que platiquen acerca de lo que quiere, de sus pasatiempos. ¿Ok? Es importante que en ese proceso el representante con experiencia siga el sistema que se enseña en la oficina. Lo peor que puede pasar en un acompañamiento no es no vender. Lo peor que puede pasar en un acompañamiento es vender fuera del sistema. Porque luego él luego otra vez va a decir, bueno, en la oficina dijeron esto, pero él hizo esto, entonces, ¿cuál hago? Y va a ser un poquito de esto y va a ser un poquito del otro, entonces no va a ser igual. ¿Ok? Es importante poder generar programa de regalos y citas instantáneas. ¿Y qué son citas instantáneas? Pues obvio, la cita en el programa de regalos y también citas ventas a base de prospección en frío. ¿Ok? Si entraron al supermercado, si entraron a un restaurante, si iban caminando hacia la cita y se topan con un, con un prospecto, hay que enseñarle a trabajar y hay que enseñarle que esos también se pueden prospectar para tener más citas, para cumplir con esas cuatro citas en cuatro días. Okay. Ahí está el acompañamiento. Fast Start: acompañamiento. Y el proceso finaliza con lo siguiente. El proceso finaliza con, vamos, Paula, la siguiente, por favor. Nosotros lo bautizamos como venta. ¿okay? Es ese momento donde entregamos el kit de emprendedor, donde ya el emprendedor sale por su cuenta, o sea, nos demuestra, le gustó, le agradó tanto la actividad, está tan dispuesto a hacerla que va y lo hace por su cuenta y hace su primera venta. Y aquí es donde para nosotros empieza el proceso de conservar, llamado también retención. Nosotros lo tenemos definido como ese proceso de primera venta a cuando recibe su primer ajuste de reserva. ¿Ok? Pero ya cuando el emprendedor toma su quita emprendedor, sale, hace el trabajo por su cuenta y genera su propia venta, nosotros decimos, ok, perfecto. El proceso de reclutamiento, de asociar, está. Ahora nos toca el de conservar. ¿Ok? Y ese es un tema para otro día. ¿Ok? Eh, continuamos, Paul, por favor, para ir ya finalizando esta parte. Entonces, miren, yo aquí les comparto dos imágenes. ¿Ok? Dos imágenes que para mí tienen mucho que ver, mucho, mucho que ver con el asociar. Y es una página de Instagram que se llama Comikaina. ¿Ok? La primera imagen a la izquierda. Okay. Dice, el no ya lo tengo. Y está montado en un hermoso unicornio llamado la ilusión. El trabajo de asociar el proyecto, el ideal de asociar, tiene mucho que ver, número uno, con la ilusión y número dos, con poder transformar nuestra relación con el no. Si no tomas acción, de todos modos ya tú mismo te garantizaste el no. En una ocasión escuché, si tú no invitas a alguien, le estás quitando la oportunidad de tomar por sí mismos la decisión si les gusta o no les gusta. Es sumamente importante el poder transformar nuestra relación con el no. Y la otra es vivir también ese hermoso ánimo, esa hermosa ilusión que se vive cada vez que después de que invitas a alguien, te dice, sí, mañana me presento al entrenamiento, sí, yo paso al entrenamiento, sí, mañana vamos a esas citas. Porque en esos momentos uno quiere salir corriendo, gritándole al mundo, a sus colegas, a su patrocinador, a su pareja. ¿Sabes? Dijo que sí, aceptó, sí le llamó la atención. Y en esos momentos uno está con la cabeza en las nubes, porque uno entiende todo lo que se puede significar, tanto para uno como para ellos. Entonces... Quedo totalmente o sea, a su disposición. Eh, temía yo que, que el tiempo me iba, me iba a comer, entonces lo hago relativamente rápido. Eh, no sé si, si hay algo, papá, que quieras agregar o, o no sé, alguna pregunta que se pueda presentar. Gracias, César. Gracias, hijo. Um, quiero, diríamos, vertir, eh, proyectar. Esta palabra, a razón de dos puntos eh, frecuentes, y es la palabra confianza. O sea, escuchando a César David hablar de asociar, de reclutar, um, me lleno de confianza. ¿Okay? Y entre ello eh, entiendo, porque el que entiende mucho vive mucho y el que entiende poco vive poco. Entiendo que un reclutador, una persona con habilidades e influencia para asociar, no nace. Se hace. ¿Verdad? El vendedor nace o se hace. Se hace. El líder nace o se hace. Se hace. El reclutador, el estilo de vida de reclutador, la práctica del reclutamiento, se nace o se hace. Entonces, mucha confianza. Por eh, la exposición de César, porque eh, lo presenta de una manera práctica. ¿Ok? Esa manera práctica, así lo dijo, es como embotellar, como ya tener enlatado, ¿ok? Es estructurar eh, la invitación, así lo entiendo, es para que todos y cada uno de nosotros, como DJ, como distribuidores, como oficina, como equipo, estructuremos nuestro sistema de reclutamiento. Los hombres fallan, los sistemas no. Confianza. Y traigo también eh, al, 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 a la conversación en días pasados que escuchamos del de, de presidente eh, apreciado de Highside Corporation, el señor Pablo Moledo, dijo, tengan confianza que su futuro... Está asegurado que Highside Corporation está haciendo los sistemas correctos, vamos a decir así, implementando los sistemas correctos para que tengan un largo negocio, productivo negocio, fructífero negocio. ¿Okay? Y, y así es. O sea, si usted estructura, um, si usted, eh, eh, diríamos, ejercita eh, las prácticas de reclutamiento, sin duda, en cinco años, en diez años, que el tiempo vuela, usted va a tener un poderoso equipo. Uh -huh. um, César, a ti te encantan eh, los sistemas, ¿no? Hay que, César y yo tenemos una, una conversación que hasta parece una disputa, ¿no? Él me dice, a ver, papá, tú llegas con la gente y les dices el qué. Hay que vender mucho, hay que, hay que asociar mucho. Dice, pero luego te das la vuelta y te vas y a mí me dejas el, el cómo. Y le digo, sí, cierto, tienes razón. O sea, me toca a mí encender motores y luego tú conduces el vehículo, ¿verdad? Eh, por cierto, estamos con el, con el proyecto de vender como network 500 millones de dólares en un año. Antes del 2030, confiamos que lo vamos a conseguir. Yo ya di la idea. Ahora le toca a César el cómo. ¿eh? Entonces, para cazar talentos, tal como mencionabas, ¿qué es para ti? Eh, ¿Cómo podrías definirnos eh, a, la, a la amable audiencia lo que significa un sistema para un negocio como el nuestro? Eh, para mí un sistema significa posibilidades. Eh, el sistema, así como la lógica, no necesariamente es lo que va a causar el mayor impacto el por qué es lo que va a generar el impacto. Por eso es que hay tanta gente exitosa en Royal Prestige utilizando diferentes sistemas. Entonces, la, la, o sea, para continuar con, con nuestro dilema, ¿no? o sea, decimos en la oficina, alguien llega con, con mi papá y le dice, señor Adrián, ¿cómo toco puertas? Y él le responde, con carácter. No, señor Adrián, en serio, pero ¿cómo? Con carácter. Entonces la gente sale de su oficina y llega conmigo, digámoslo así, dice, César, ¿cómo toco puertas? Ok, ¿ya hablaste con Adrián? Sí. ¿Qué te dijo? Con carácter. Perfecto. Entonces ahora es paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Pero el, el sistema solo no es lo que va a garantizar el éxito. Es el carácter, el por qué. Por eso la importancia de, primero tienes que reclutarte a ti mismo. Porque entonces desde ahí es desde donde vas a llevar a cabo el sistema. Desde ahí es donde vas a tener tú la fuerza para esos días donde el sistema parece que no funcionó, que tú lo estés, que tú estés dispuesto a hacerlo. El siguiente día en ventas lo tenemos. Hay gente que toca la puerta de lado, hay gente que no toca la puerta de lado. No es por sistema, no es por falta de sistema. A veces no es por falta de conocimiento, es simplemente porque tiene que existir ese porqué. O sea, y, les, y les digo, y, y no sé si es por las fechas o algo así, o sea, esta es la manera en la cual se transforman vidas. Por, el, por eso proyecto el sistema, porque tenemos 130 semanas de hablar de la formación. Y entonces el sistema ahí va, ¿no? Ya con el carácter, el sistema también para mí lo que permite es que sea duplicable. Que sea duplicable. ¿Okay? Porque lo que queremos nosotros es, les repito, ¿no? O sea. Gusta tanto mi trabajo que cada día lo quiero hacer menos. Entonces, me gusta tanto el trabajo, me gusta tanto el proceso que lo quiero compartir, el cómo para que otras personas lo puedan hacer también. Y al hacerlo ellos, al hacerlo ellos más, también yo puedo tener más libertad y más confianza en el equipo. Estás en mío todavía. Lo entendí así, César. Paso uno, paso dos. Paso tres, paso cuatro, sistema con carácter, ¿verdad? Y lo mencionaste obviamente de una manera muy acertada. Um, no te puedes hacer, ya, no, eh, mencionabas, no puedes eh, controlar los resultados, ¿verdad? Es decir, si, va, si se va a producir la venta o no, pero sí puedes controlar las actividades. Y eventualmente, con una actividad sostenida, los resultados se van a producir. Yo diría que eh, mucha gente le cuesta asociar porque no lo practica. Entonces, si lo practica una vez al mes, una vez a la semana, pues dice, es, me es difícil reclutar. Pero si lo, practicó, lo practicara tres, cinco, diez veces al día, se va a volver un experto. ¿Mm? Muy sí, bien. si sí, sí me o sea, Hay un ejemplo que por ahora pongo, ¿ok? Y a mí me encanta, es cuando cuando David, mi hijo cumplió cuatro o cinco años, fuimos a SeaWorld. Y entrando, estaban los juegos estos como de feria, donde, donde se podían ganar peluches y todo. Y había una ballena, una ballena de, de, de chamú gigantesca. Y era para su cumpleaños. Él me dice, papá, quiero jugar, quiero la ballena, quiero la ballena. Y yo le digo, David, o sea, esos... esos juegos, o sea, no, no están para ganarse. O sea, intentando enseñar el lógica a un niño de cuatro o cinco años en su cumpleaños, ¿no? O sea, y ya cuando me di cuenta que iba a perder esa batalla, le digo, mira, no te preocupes. Si a la salida, vamos a disfrutar del parque, si a la salida todavía quieres jugar, jugamos. Vamos caminando a la salida, ve la ballena y dice, papá, quiero la ballena. Ok, listo, vamos a jugar. Llego con el que lo estaba atendiendo el puesto y le digo, ¿cómo funciona? Me dice, ok, mira, lo que tienes que hacer es estos anillos, los tiras y lo tienes que acertar, no en cualquier botella, habían muchas botellas, lo tienes que acertar en la botella que tiene el palito salido. Ok, bueno, ¿cómo es? Por un dólar te doy cuatro anillos. Eh, pues si quieres, nada más te regalo mi dinero. Me dice, pero por cinco dólares te doy veinticinco anillos. Y dije, bueno, ya suena mejor. Ok, pero por 20 dólares te doy 100 anillos, la cubeta en la que viene, y aparte este delfín de peluche. Y dije, no, pues así sí, sí le entro. Y entonces agarramos, iba también su hermanita, iba su hermana, perdón, su hermana mayor, y agarramos y empezamos a dividir los anillos. Y los empezamos a tirar: 100 anillos, 100 anillos. Okay. Si fuese película de Disney, hubiese, les contaría que David tiró el anillo y él fue el que acertó. No, fue su hermana quien tiró el anillo y acertó. Y no fue porque yo los ponía a practicar todos los fines de semana la técnica de cómo tirar anillos para que algún día nos podamos ganar una ballena. Era simplemente porque teníamos 100 anillos. Las posibilidades de ganar con 100 anillos eran muy buenas. Y en ocasiones, o sea, nosotros estamos a día 22 de diciembre. Si yo pregunto, en los últimos 22 días, ¿cuánta gente has invitado? Ah, mm, ah. Ok, en los últimos tres meses, 60 días. Ah, mm, pero nos creemos ciertos cuentos, entonces, de que es difícil, pero nos falta la actividad. Definitivo. Ahora, un sistema es algo que es duplicable, ¿verdad? que todo mundo puede hacer, ¿okay? que se puede aprender, se puede, se puede a través de la práctica mejorar, eh, lograr la, la, la destreza, la habilidad. Yo creo que tú y yo oh, creemos mucho en el dicho ese de KISS, ¿no? Y tú hablas de que el sistema, el entrenamiento, tiene que ser como característica duplicable. O sea, algo que los demás puedan hacer. Porque si, si yo quiero enseñar a la gente cómo hago mi, mi demostración, es algo que tiene que ver más personal que sistema. Entonces de pronto nadie podría aprender el tipo de demostración que yo hacía, porque no está diseñada para que sea duplicable. ¿Puedes hablarnos del KISS, por favor? No, no me sé bien la historia, pero decían algo así como que eh, en una de las guerras mundiales... Alemania tenía los mejores tanques, pero mientras que les tomaba a ellos hacer un tanque 30 días, a sus contrincantes se estaban sacando tanques cada 10 días, cada 5 días, digámoslo así. Al final, ¿quién ganó la guerra? O sea, entonces el, el sistema duplicable invita. El sistema duplicable, desde mi punto de vista, permite que la gente se apropie. Cuando el sistema no es duplicable, cuando el sistema de repente es complejo, siento yo que la gente se desentiende. Como que dicen, bueno, es que para hacerlo tienes que ser un Adrián Olmedo. Para hacerlo tienes que ser un Ramón Parada, un Eric Rivera. Y para mí, los sistemas, los sistemas son como esa vacuna. No, mira, todo el mundo puede cocinar. Todo el mundo puede asociar. ¿Ok? Entonces, ese es el beneficio para mí de los sistemas simples. Y, la, y esto lo he aprendido, y, y gracias a todos los que me han tenido la paciencia jugando y, 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 y confiando en mí, lo complejo mata. O sea, el, 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 el plan perfecto a veces elimina la posibilidad de ejecutar. Entonces, cuando alguien lo hace duplicable, más gente lo puede hacer. Y tu potencial de reclutar, de asociar, tiene mucho que ver con el tamaño de tu equipo que está participando en la actividad. En, en el acompañamiento, si en mi oficina tengo cinco distribuidores, DJs, emprendedores con experiencia que seguimos el sistema. Entonces yo puedo reclutar a cinco personas el día de mañana y vamos a tener que hacer con ellos. Si mi equipo es de 20, entonces podemos traer a 20 personas. Un día sale con uno, otro día sale con otro, otro día sale conmigo, y así va y así va. Por eso la importancia de mantenerlo simple. Ok, que es el KISS, ¿no? La traducción de KISS, yo me la sé de una manera, eh, tú, me, tú me la corriges ahorita. KISS en inglés son las siglas de It Simple and stupid. Manténlo simple y tonto, o sea, y sencillo. ¿Cómo, cómo, cómo sería? Sí, es que es, es, es así, o sea, es. Si todo estuviese diseñado para que yo lo pueda hacer, para que Adrián lo pueda hacer, para que la abra, para que Erika lo pueda hacer, entonces, ¿dónde está el crecimiento del resto de la gente? Entonces, es keep it simple and stupid, o sea, manténlo sencillo, ¿ok? Y de cierta manera, bobo para que todos puedan entrar. Ok. Eh, me encantó eso que mencionaste, César. Lograr que la gente se apropie, que en vez de darle la vuelta lo haga suyo, ¿no? Un sistema en donde la gente se apropia de él, se convierte en suyo, le acompaña, le facilita y de cierta forma le va a garantizar resultados. Hay que apropiarse de los sistemas crear los sistemas y apropiarse de los sistemas y también mencionaste que entre la actividad la suficiente actividad la constante actividad podremos llegar lograremos llegar con la persona que se identifique con lo nuestro que a final de cuentas es la que queremos reclutar o sea gente que diga eso es lo que a mí me llama la atención que ¿Okay? ese tipo de desafío es el que me interesa Ok, César, por cuestiones de tiempo, porque ya vamos a tener que ir a comprar más regalos de Navidad para, para, antes de que, que acaben las cosas. Eres una persona joven con experiencia, 40 años con suficiente experiencia en la industria, en el mundo de Royal Prestige. Sé gentil y amable y regálanos tu visión del futuro. ¿Qué ves? que viene para el negocio en, en nuestro porvenir, en los tiempos venideros. Por favor. Eh, veo mucha, mucha ilusión con madurez en nuestro futuro. Eh, ¿Por qué Porque esa combinación? Eh, la ilusión es el motor, es, es, es el fuego, es el hambre, es lo, lo que mueve. Y la madurez, porque sabemos que no siempre podemos estar en un estado así eh, superior de ánimo. Entonces, la, con la madurez podemos anticipar ciertos quiebres, podemos anticipar eh, ciertos eh, retos en el nivel de ánimo. Y también, ¿por qué digo responsabilidad o madurez? Perdón, ¿por qué digo madurez? Porque también entendemos que nos toca hacer nuestra parte. ¿Ok? creo yo eh, a, nivel, a nivel este high sight hay un equipo muy ágil muy hábil muy ambicioso okay y ojalá no me metan problemas con ellos veo un equipo de distribuidores premier network leaders líderes royal blue nuevos DJs, nuevos emprendedores, que somos los que le damos vida a todo. Nuestro producto es fenomenal, pero si nosotros no salimos y lo promovemos, ese producto no toma vida. El plan de mercadeo, el plan de compensación, todo lo lindo que está haciendo el, corpor el corporativo por nosotros, nosotros somos los que le damos vida. Entonces veo mucha ilusión y mucha madurez. Porque creo que de nuestro lado, o sea, del lado de la fuerza de ventas con los líderes, hay gente muy hábil, muy madura, con una visión tremenda. Y se ha visto en estos últimos meses, yo estoy diciendo en el chat de Premiers, que más vale que Highside prepare un escenario muy grande por todos los ascensos a premiers que se están teniendo este año. Y si hay más premiers, seguro también hay más royal seguro hay más blue, seguro hay más niveles uno. Entonces, esas dos cosas a mí me permiten, o sea, yo no voy a ir a ningún lado. O sea, llevo 20 años en esto, tengo 40, soy un joven con experiencia, no voy a, ir a ningún lado. Entonces, le veo mucha ilusión a todo el futuro de nosotros y con gente muy madura de nuestro lado. Muy bien, también me encantó. Damos vida, somos dadores de vida. Y mencionaste futuro, visión, ilusión con madurez, ilusión con madurez. Envejecer es inevitable, madurar es opcional. Bueno, te quiero mucho, hijo. Okay. gracias, gracias. Eres mi orgullo. Que okay. uh, no me imagino nuestro negocio. Sin ti, obviamente sin Erika, porque es la trascendencia, es el legado, es la dinastía, es el futuro. Cuando el negocio es bueno, puede darse el lujo de traer a la familia. Si quieres despedirte con, de alguna forma, adelante, César. Gracias. Eh, siempre se me caen cortas las palabras para expresar eh, lo dichoso que me siento por lo que nos ha permitido tener Royal Prestige. Y, y obvio, eso empezó y eso viene también, perdón, eso viene también con una gratitud muy grande para ti, papá, y para mi mamá. Y también viene con el respaldo de muchos corazones de nuestro equipo en diferentes lados. Hace unos meses alguien me regaló un globo para ponerle pins de los lugares a donde he viajado o a donde quiero viajar. Y yo lo primero que hice fue poner pins en los lugares donde tenemos oficina y presencia como Garmex. Me quedo corto porque lo único que quiero yo es que algún día, algún día, así como mi papá y yo estamos hablando, que seas tú hablando, que sea un miembro de tu familia, tu hijo, tu hija hablando y que sientan el nivel de felicidad más grande que creo que puede existir, que es la realización. Seguimos trabajando todavía por más, pero creo que con eso me quedo, o sea, con esa invitación a que hagamos lo necesario para poder sentir eso. Y les mando un fuerte abrazo y muy agradecido con todo el equipo Garmex, obvio, y muy ansioso por ver a todos nuestros amigos en la convención la próxima semana. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Bueno, pues... Eh... Así, espero estar en lo, en lo correcto. Con, este, con esta participación de César, estamos cerrando el año con Master Legacy Talk. La siguiente semana nos, vamos a, a da, nos lo vamos a dar libre para disfrutar de la convención y nos veremos entonces en nuestra próxima edición de Master Legacy Talk en el 2023. Um, quiero agradecer al, al el nombre que más se escucha en Master Legacy Talk. Es el de Paul. Paul, por favor, Paul, esto, Paul. Entonces, muchísimas gracias, Paul. Alguien me escribió hace rato diciendo que la producción se ve genial, se ve magistral. ¿Mm? Gracias, Paul. Gracias a nuestros eh, queridísimos máster por hacer posible todo esto y apoyar de esta forma a, a nuestra fuerza de ventas, a nuestros héroes, a esos dadores de vida. Bendiciones, feliz Navidad. Ah, perdón, feliz Navidad. Aquí está. Aquí está, ¿verdad? Y hasta la próxima. Bendiciones. Un abrazo, mi amor.